Teotihuacán fue la ciudad más importante y poblada del altiplano central durante el denominado periodo clásico. Gracias a los trabajos arqueológicos, se sabe que la ciudad alcanzó una extensión de 25 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por más de 2.000 conjuntos arquitectónicos. El valor excepcional de su traza urbana y la ausencia de contaminación visual en el horizonte motivaron para que la zona se inscribiera en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. Luz y sonido denominado Resplandor Teotihuacano en esta zona arqueológica, proyecto que el gobierno del Estado de México desarrolla con el aval de los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha causado gran destrucción en los basamentos piramidales del Sol y la Luna. Esto ha sido motivo de polémica ante las denuncias de los científicos y expertos por el daño al patrimonio arqueológico y por ser un proyecto que atenta en contra de la dignidad de los mexicanos. El proyecto consiste en la instalación de un sistema de iluminación sobre las estructuras arqueológicas de la pirámide del Sol y de la Luna, anclando sobre los cuerpos arqueológicos ductos metálicos que recorren perimetralmente cada una de las estructuras piramidales. La simulación y el camuflaje empleados para cubrir los ductos y las luminarias del sistema son tan aparatosos como inútiles, porque pierden su eficiencia con la ubicación y el movimiento del observador en la zona. La instalación requirió al menos 8.000 perforaciones, lo que ha provocado fisuras y puntos de filtración. Con el tiempo, estos daños pondrán en peligro la integridad de los monumentos e incrementarán los costos del trabajo de mantenimiento para la conservación de las estructuras arquitectónicas. En días pasados que vino la arqueóloga César, hicimos un recorrido y le mostramos los daños que nos están causando este señor. Están metiendo esto en la piedra. Y está causando eso. Si lo quiere señalar otra vez. Esto es lo que lo están haciendo. Están haciendo, pero vean las dimensiones de las perforaciones que vienen haciendo. Y no hacen una, hacen varias en las rocas, y eso es lo que está provocando. A la hora de expandir este aditamento, se están fracturando todas las piedras. Entonces, ellos están colocando un sistema de sujeción que pareciera que tiene medio metro de concreto para colocar estas cosas. Eso no tiene ningún tratamiento. Las piedras se están aflojando, se están fracturando. Muchas de las restauraciones que se han venido haciendo por el desconocimiento de la gente que está trabajando. Desde el 4 de diciembre de 2008, los especialistas en investigación y conservación del patrimonio arqueológico de la nación pidieron al director general del INAH se cerciorara de la gravedad del asunto. Este envió a la coordinadora de arqueología y al consejo de arqueología a hacer un recorrido en el sitio, donde reconocieron que sí había afectación. Sin embargo, el Consejo de Arqueología argumenta que no hubo daño al patrimonio cultural, señalando que la perforación con tornillos para la instalación y anclaje de las luminarias en los distintos cuerpos de las pirámides se realizó sobre las denominadas capas de sacrificio, a lo que el arqueólogo Sergio Gómez comenta. Se ha argumentado de que son capas de sacrificio,
nosotros sabemos que lo que está, donde están perforándose, no son capas de sacrificio. Este es un concepto, un término de reciente creación por los restauradores, que implica colocar un material moderno sobre uno antiguo para protegerlo. En este caso, sabemos que la pirámide del Sol no fue intervenida bajo ese criterio. Es más, no existía ese criterio todavía en 1905, 1910, que se exploró la pirámide. Por tal razón, el daño se está realizando sobre la estructura original del basamento. En todo caso, podemos hablar de que hay se está haciendo el trabajo sobre áreas reconstruidas, que también es una técnica de la restauración, es restauración por reconstrucción. Pero es mentira que nos digan que se trata de capas de sacrificio.